Yo había escrito muchísimo preso, pero bueno, perdí todo porque el penal, la requisa, me llevaba lo que escribía. En uno de las requisas le quitaron la foto de su madre y le dijeron, total, no la vas a ver nunca más. Yo estando preso, me entero que la matan a mamá y yo no puedo llorar. Tenía que hacer algo de mi vida, porque yo había sido periodista, pero había militado mucho. Entonces estaba medio con una vida por delante, que no sabía qué iba a hacer con esa vida.